Gamers calientes contra fríos. Todos los verdaderos gamers esperan con ansias este desafío de deportes electrónicos llamado Caliente versus Frío. ¿Dónde está Rey? Llega tarde como siempre. Es hora de presentar el gran premio del desafío de hoy. Una computadora dorada súper moderna y súper costosa. ¿Te quedó mirando TikToks antes de salir otra vez? Lo siento, disculpe. Ups. No importa quién gane, ya que el premio ya tiene dueño. ¡Qué genial! ¡Ups! ¡Ay, mi pie! ¡Mira por dónde vas! Lo siento, no te vi. Eso es raro. Siento que lo he visto en alguna parte. Llegas tarde, como siempre. Ya te registré. Tu primer juego está por comenzar. Aquí están nuestros primeros jugadores. Comencemos, ¿de acuerdo? ¡Buena suerte! Ya que no voy a perder. ¿Ja? ¡Qué partida tan candente! Los nerds no pertenecen aquí. ¿No lo sabías? ¡Relájate, hermano! ¡Genial! Voy a ganar esta ronda. ¿Qué? ¿Quieres ver mi habilidad máxima? ¿Ah? ¡Fácil! Es hora del juego final. Finalistas, suban al escenario. ¡Buena suerte! ¡Que el mejor gamer gane! Esta promete ser una batalla interesante. Todos están demasiado ocupados mirando como para notarme. Esta es la oportunidad perfecta. Un corte y listo. Y luego solo es cuestión de ser rápido. ¡Ugh! ¡Lo siento! Espera un momento. ¿Qué haces aquí? Solo buscaba el baño. ¡No mientas! Querías apagar las luces y robar algo, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Toma esto! ¡Ups! Yo no fui. ¡Yo tampoco! Espero ganar el kit gamer en la computadora. ¿Cuáles serán las consecuencias de un cortocircuito para los chicos? ¿Qué es esta sensación extraña? Oye, ¿qué pasa con las luces? Tenemos una partida en curso. ¿Qué pasó con el gran premio? ¿Alguien robó la computadora? ¿Vieron algo? No, estábamos jugando. Pero, ¿y si nuestros héroes obtuvieron algo en esta competencia después de todo? ¿Qué es ese olor? ¿Es fuego? ¿Pero dónde? ¿Por qué huele a quemado? Definitivamente debería darme una ducha. Dormiría más, pero tengo cosas más importantes que hacer. Una ducha me ayudará a mantenerme despierto. ¿No hay agua fría otra vez? No me gusta el agua caliente. ¿Y si me quemo? Está bien, intentémoslo. No tengo elección. ¿Es agua hirviendo? No está tan caliente. Es una temperatura muy agradable. La 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 la. Me siento un poco raro hoy. Supongo que no dormí lo suficiente. Como sea, debería alistarme para la universidad. Espera, ¿qué? Esto nunca había pasado. ¿Crees que era un cepillo defectuoso? ¿O es otra cosa? ¡Qué buen sueño fue ese después de todo! Pero ahora mi mañana será aún mejor, ya que hay una ducha caliente y relajante esperándome. ¡Oh, eso se siente bien! Espera, algo anda mal. ¿Cubos de hielo? ¿Pero cómo? Eso es extraño. Bueno, no tengo tanto frío después de esa ducha helada, pero aún podría beber una taza de café caliente. Aunque es una mañana inusual. ¿Qué pasó con mi café? ¿Soy yo o la taza era de otro color? Escribe en los comentarios de qué color era. Tal vez haya algo mal conmigo. ¿La bebida se convirtió en hielo? No lo entiendo. Oh, Jet, una tetera no te va a ayudar en esta situación. ¿Por qué se pegó a mi mano? ¡Oh! ¡Qué raro! Normalmente soy yo el que llega tarde. ¿No, Jet? Hola. Lamento el retraso. Tuve algunas dificultades en casa. Tengo el poder del hielo. Convertí el café y el agua de la ducha en cubitos de hielo. Y la tetera también se congeló en mi mano. Sé cómo arreglarlo. Nos ayudaremos mutuamente. ¡Qué buena idea! Oh, la tetera está hirviendo. Así mantendremos el equilibrio. Ups. De hecho, todavía no he aprendido a controlarlos. Oh, el señor Anderson ya está aquí. Espero que no esté muy enojado hoy. Hola, estudiantes. Espero que estén preparados para la clase, ya que hoy no estoy de humor.
revise sus exámenes. Y estoy extremadamente decepcionado de algunos de ustedes. Pásalo a los demás. ¿Jefe otra vez? ¿Por qué? Incluso leí el libro. Nada mal, obtuve una C. ¿Qué has hecho? No lo hice a propósito, se quemó por sí sola. ¿Eso es humo? ¿Algo se quema? Rey, ¿cómo te atreves a quemar la prueba? ¡Y frente a mí! ¡Pero no es mi culpa! Pensaré en algo. Bueno, es mejor que nada. Señor, adelante. Oh, gracias, me estaba dando hambre. Me encanta el helado. Y tú obtienes una F adicional por tu comportamiento. Tiene un temperamento más caliente que mi magia. Oh, señor Anderson, su zapato está sucio. ¿Qué quieres decir? Oh, no tengo idea de dónde vino esta marca. Tome, límpiala con una servilleta. Gracias. ¿Está congelada? ¿Esto es una broma? No, no es lo que parece. Fuera de la clase. Hasta ahora, los superpoderes no causan más que problemas. Al menos ahora sé cómo hacer helado. Pero todavía te estás congelando con todo, ¿no? ¿Qué? ¿Otra vez? Te ayudaré. Oh, gracias. Sí, soy bastante bueno en eso. Jacqueline. Le invitaré a salir. Eso quisieras. Oye, eso no es justo. Hola, te ves hermosa. ¡Qué caramba, no tan astuto! Por cierto, quiero mostrarte algo. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Es genial! Me encanta el invierno y la nieve desde que era niña. Me alegro de poder impresionarte. ¿Los fríos superpoderes de Jet lo ayudarán a conquistar el corazón de la chica? Me siento como si estuviera en un cuento de hadas. ¡Yo también! La nieve, el baile lento, la hermosa música... Todo sucede igual que en las películas románticas. ¿Qué podría salir mal? De hecho, hace un poco de frío aquí. ¡Oh, no! ¡Accidentalmente la congelé! ¡Es mi momento! Ahora te voy a mostrar cómo hablar con las chicas. Hola, bella dama. ¿Quieres bailar? ¡Listo! ¡No me agradezcas! ¡Gracias! ¡Estoy toda mojada! ¿Por qué tengo la espalda tan caliente? ¡Ah! ¡Arruinaste mi chaqueta! ¡Oh, pero quería ayudar! Bueno, sugiero que juguemos un par de juegos en mi casa como consolación. Últimas noticias. La policía todavía está buscando sin éxito al ladrón de la computadora dorada super cara. ¿Podrán atraparlo después de todo? Lástima que el premio que se suponía sería para uno de nosotros todavía está en manos del ladrón. ¿Y si buscamos al criminal en el juego en lugar de la vida real? ¡Buenas tardes! ¡Ah, hola, señor Anderson! Siempre me he asustado. Nadie se atreverá a entrar aquí y molestarme. Porque estaré en una misión secreta y muy importante. Ya no tengo que estar nervioso. Porque solo estamos yo y mi nueva computadora favorita en esta sala. Había soñado contigo toda mi vida. Desde que era un niño. Con una computadora como esta, ningún estudiante podrá vencerme por fin. ¡Ja, ja, ja, ja! Esperen, niños. Jugar contra mí es más difícil que resolver pruebas de física. ¿Tienes gafas de realidad virtual? ¡Impresionante! ¡Oh! Llegué a la cima del monte Trumbrest. Encontré a nuestro ladrón. Oye, ¿qué hiciste con mis gafas de realidad virtual? Tendré que descongelarlas. ¿Qué quieres decir? ¡Oh! No creo que deba tocarlas. ¡Ven aquí y ayúdame! Este tipo es rápido. Con mi nueva computadora no hay forma de que puedan atraparme. Se metió con los jugadores equivocados. ¡Pero se está escapando! ¡No puedes dejar que se vaya! ¡Haz algo! Tengo una idea. Sé cómo hacer que reduzca la velocidad. ¿Qué estás haciendo? ¡Solo no rompas mi computadora! ¡La victoria es mía! Espera, ¿qué fue eso? ¿Me fallaron las leyes de la física? ¡No! Es como si mis manos estuvieran congeladas con el volante. ¡Perdí! ¿Cómo es eso posible? Todo es por ese estúpido y inútil volante. ¡Bien hecho! ¡Lo hicimos! Por cierto, creo que sé quién tiene nuestro premio. ¡Vamos! Solo quería ganar. ¿Por qué el universo es tan cruel conmigo? Oh, ¿quién podrá ser? Tengo que ocultar la evidencia rápido. Hola, soy el oficial Walker y me gustaría echarle un vistazo a su oficina.
Pero no tengo nada aquí. Entonces, ¿por qué estás tan preocupado? No estoy. ¿Y qué es eso? Quédate quieto. La impresión encaja perfectamente. Para tu información, esto es evidencia. Ahora, si fueras tan amable de dar un paso atrás... ¿qué tenemos aquí? ¿La computadora robada? Parece que no vas a jugar en mucho tiempo esta vez. Te atrapamos gracias a estos muchachos. ¿Cuánto tiempo sin verlo, señor Anderson? ¿Pero qué tiene que ver esto con mis alumnos? Todo fue por una de sus zapatillas. Y mi torpeza. Así que eso es. Iba a devolver la computadora de todos modos. No quiero ir a la cárcel. Obtuvo lo que se merecía. ¡Déjenme salir! Todavía no entiendo qué pasó. Cuéntame a detalle. Está bien, escucha. Cuando llegué a la competencia de gamers, estaba mirando el escenario y accidentalmente pisé el pie de un tipo muy sospechoso. Me gritó, pero no sospeché nada en ese momento. Pero luego desapareció con el premio. Eso tiene sentido ahora. Por cierto, tú y yo todavía tenemos un asunto pendiente. Sí, tienes razón. Y aquí estamos de nuevo. Y gracias a nuestros finalistas, el gran premio ahora está en el lugar que le corresponde. ¡Rey, eres increíble! ¡Jet, te apoyamos! El premio está esperando a su futuro afortunado ganador. ¿Quién ganará? ¿El caliente Rey o el frío Jet? ¡Que comience la tan esperada final!